La exposición, que lleva título Línea de flotación, trata sobre el mundo de la migración desde un punto de vista del propio migrante, de lo que es su vida, ¿no? Su realidad, de esa desestructuración que existe en su propia vida, de ese desarraigo que provoca el trasladarse a otro lugar a vivir, de esa falta de identidad con el propio lugar a donde llega, pero ya no por ellos mismos, sino por cómo los ven los otros. Y bueno, es una especie de grito, ¿no? Es como un poema visual en relación al migrante y a sus experiencias en el tránsito. El proceso de construcción de la exposición va un poco sobre distintas cuestiones que lleva el propio migrante. Primero es los trayectos. Bueno, claro, vivimos en el mundo mediterráneo, donde hemos visto y vemos a diario qué acontece, ¿no? con los migrantes que se quedan en las pateras. Todo empieza con ese mundo, en esta exposición en concreto. Entonces, por un lado, todo ese tránsito, todas esas vidas dejadas en el mar, ese mediterráneo, que es un muro, más que un lugar de paso, de tránsito. Realmente yo estoy jugando mucho con el retrato, ¿no? El retrato es algo que todos reconocemos y donde nos reconocemos. O sea que al final la exposición lo que pretende también es mostrar esa realidad del migrante, pero a su vez, con eso mismo, generar la empatía en todos nosotros. O sea, es como un recordatorio, algo estamos haciendo mal. Esta exposición es el resultado de una colaboración, además desde hace tiempo, con la artista Rocío Villalonga, a la cual estamos particularmente agradecidos, pero también a la Generalitat Valenciana y a distintas instituciones que han hecho posible que coordinemos esfuerzos desde la Fundación Mainel y con el Festival Foto Alicante para poder traer esta exposición. Y en este caso, desde el fenómeno y desde la perspectiva de lo que supone la migración en nuestro mundo, y particularmente en la sociedad española y en la sociedad levantina, valenciana y alicantina, que vivimos al lado de un drama migratorio como pocos ha habido en la historia de la humanidad y tantas veces vivimos de espaldas a ello. Desde ese punto de vista, la obra de Rocío Villalonga consigue mostrar, por así decir, en la piel, qué es este fenómeno que estamos experimentando, qué supone las historias de todas esas personas cuyos rostros fragmentados vemos y cuyas vidas, la metáfora de sus vidas repartidas en el espacio y partidas por el espacio, por este mar que en principio nos une y en realidad nos separa, todas esas vidas partidas son las protagonistas de la exposición de Rocío. La Fundación Mainel es una entidad que lo que pretende es transformar el mundo desde dos áreas en principio muy separadas, ¿no? Como son el arte, la cultura y la cooperación al desarrollo. Esta es una actividad artística, pero que tiene que ver mucho con lo social, ¿no? Con los migrantes. De hecho, viene emparejada con un congreso sobre derechos humanos que hemos hecho recientemente en el mes de febrero. Es el cuarto de los congresos que hacemos sobre derechos humanos. En esta ocasión era derechos humanos y lucha contra la discriminación. Y bueno, pues las personas migrantes son, yo creo que en el mundo de hoy en día, unas de las que más sufren la discriminación. Pero exposiciones así yo creo que son necesarias para poder hacernos ver que al final son personas como nos podría pasar a cualquiera, ¿no? Que también podríamos estar migrando por temas de trabajo o por cualquier otra circunstancia en la vida. No podemos olvidar que todas estas personas, en su mayoría, realmente donde quieren estar es en su país, en su casa y con su gente. Y al final les toca trasladarse porque hay una situación que ya es insostenible jugando, y se llegan a jugar la vida. Ahora mismo hay unos discursos muy feos a nivel mundial, se criminaliza a gentes, culturas que se desconocen en intento denunciar, al menos alzar la voz, ¿no? No, al fin y al cabo no dejo de ser una artista, pero bueno, dentro de lo que es mi campo, pues digo, bueno, pues todo lo que pueda hacer por esto,
pues lo haré